Bienvenidos todos al canal Kimono Sport. Hoy queremos hablaros de un grande, del karategi por referencia, del karategi legendario, del Tokaido original, el Tokaido Ultimate. Este karategi, para los que lleváis mucho tiempo haciendo karate, para los senseis, seguramente lo conoceréis o seguramente habréis tenido uno. Si no habéis tenido uno, ya estáis tardando en tener este pedazo de karategi. Hablar de este karategi es hablar de originalidad. Este es el karategi original. Bueno, este karategi está hecho a mano en Japón, en la fábrica original de Tokaido. La fábrica de siempre, la fábrica de toda la vida. Tocar este karategi es rozar el Olimpo de los dioses. Solo tocarlo ya te das cuenta de lo mimado que está este karategi, de lo mimado que está este algodón, de la selección que tiene de algodón, de algodones de Japón, ¿vale? Características que tiene este karategi, pues la casaca es cortita, tiene un corte tradicional. La casaca bien cortita y las mangas muy largas, ¿vale? El cuidado que tiene este karategi en cuanto al corte, pues es espectacular. Es como se ha hecho toda la vida y es como se sigue haciendo, ¿vale? Los bordes, estas, las solapas, están súper bien terminadas y tienen un tacto muy agradable, ¿vale? Las cinchas de... Para coger, para ataros, esta, aparte de que no os van a molestar, son súper robustas. Son muy robustas, está muy bien acabado. El corte es un corte recto, ¿vale? Tradicional. Aquí se pone, lo podéis apreciar. Un corte absolutamente recto, ¿vale? La manga larga, bien larga. ¿Vale? Es un karategi que no tiene florituras, pero es una pasada. Su etiqueta, la del puño tradicional de Ultimate, de Tokaido, de siempre. ¿Vale? Costuras dobles. La parte de atrás, igual, nada, sin el brand de la marca, sin bordados y sin nada. Como tiene que venir un karategi de verdad. Un karategi original. El pantalón. Pues qué contaros del pantalón. Pues igual, un corte muy recto, un corte muy tradicional, pero todo muy cuidado, muy cuidado. El peinado del algodón es de extrema calidad, está muy bien terminado, muy bien acabado, muy agradable al tacto y se le nota muy robusto. Esto es un karategi para siempre, para toda la vida. Si os compráis este karategi, ya no vais a querer otra cosa. Las cinchas, igual que las de la casaca, muy curradas, muy delgaditas, no os van a molestar para nada. ¿Vale? Todo muy robusto, muy pensado para que dure. Es un karategi japonés, casi nada. Esto es el karategi legendario, el original, el Tokaido de siempre. Se ha estado haciendo siempre, desde los años 50. Siempre se ha hecho igual y siempre se va a hacer igual. Y aquí lo tenéis, en Madrid, para vosotros. Os lo podéis poner, os lo podéis probar, os lo podéis comprar y no volveréis a compraros una nunca más. Venga, adiós.